Okay, hello, hello class. Good evening, everyone. Right. Okay, can you hear me? Hi, Leslie. How is it going? Hi, teacher. Hello, nice to see you. Fine, and you? You're fine. Okay, I'm good. I'm pretty good. I'm ready for this class. I'm ready. You're ready too. Okay, Yes. interesting. Excellent. What class is this one? This is class number 18. 18, exactly. This is class number 18. Okay, just give me a moment. No se está reconociendo la conexión directa, sino que el Wi-Fi. Vamos a arreglar esto, ¿ok? Aquí está. Yo creo que ahora sí ya. ¿Cómo se escucha, Leslie? Y clase. ¿Se escucha bien, Sí, cortado? ¿Cómo? no, no, se escucha bien. Bien, ok, perfecto. ¿Ok? ¿Are you La ready? imagen sí yo la veo como pausada, pero no sé si es mi internet porque aquí quiere empezar a llover. Oh, probably right. ¿Y el resto, cómo me escuchan en clase? ¿Me ven bien? ¿Se escucha bien? Adilson, si me dice por ahí, Valeria, Gilberto, Perfect. Javier. Sí, Teacher. todo bien. Okay, thank you for letting me know. So, this is class number 18. Vamos a ver que enciendan sus camaritas igual. Si van de camino a casa, ya saben, justifiquemos en el chat. Si es por problemas de internet, por las lluvias. Ahí está el chat para que podamos leer los comentarios y que se sepa que hay una justificación, ¿sí? Una justificación válida para el motivo de la cámara. Ok, clase. Vamos a dar inicio. Here we go. Ok, class number 18. Get ready to practice. Ayer no finalizamos. We didn't finish like the last part of the class, the activities that we were planning to do. Por motivos del tiempo, de la tormenta que nos afectó un poco también, no pudimos concluir con todas las activities. But the idea for this class, it is to make a review. Hagamos un repaso entonces de los temas que quedaron pendientes. You remember yesterday one of the activities that we had, it was about the use of some, the use of any, the use of countables and non-countable nouns. Es lo que veíamos en la clase de ayer. Así que les presento ahorita parte de la información que vamos a ver. Get ready with your English notebook. Tomen nota para que demos inicio. Antes de movernos a la clase 18, el tema de la clase 18, aquí está. Hagamos un repaso, ¿ok? How many students do we have already? Ya son 7, ¿ok? Vamos a dar inicio con esos 7, ¿sí? Here we go. So let me present the first topic. Si se acuerdan, vimos el uso de there is and there are. Both of those expressions, they mean I, del verbo haber in Spanish. There is for singular, there are for plural. But whenever we want to express some ideas, remember we need to use this formula. There is plus a quantifier. Entonces, en la parte de los quantifiers es que nos quedamos. There is, there are, plus a quantifier. As you may see, in here I have like some examples that probably are going to help you understand about the usage of some quantifiers. Okay? Vámonos desde lo más general a lo más específico para que entendamos los quantifiers. ¿Sí? In English, we have two types of nouns. Be careful and remember this information.
In English, we have to type of nouns. Recuerden esto, los nombres, nouns, no son verbos, adjetivos, nada que ver con esas palabras ahorita, los que ya hemos repasado. Vamos a hablar de nouns. If you can see, we have two type of nouns. The ones that we can count, that probably you're going to know about those nouns as countable. And the ones that we cannot count, the non-countable nouns. Solo podemos contar nombres, ¿sí? No podemos contar adjetivos, no podemos contar verbos, no son cosas contables en sí. Verbos son acciones que podemos ver, pero no contar, ¿sí? Adjetivos son palabras que describen. Entonces, no podemos contarlas. Los nombres sí los podemos contar. Entonces, ¿por qué necesitamos saber eso? Countable and non-countable nouns. En base a eso es que el quantifier va a ser usado, ¿ok? So, as you may see, what is a countable noun? Is, in simple words, things or nouns that I can count. For example, take a look at the picture. What can you see in this picture, class? What can you see in this picture? ¿Qué ven por ahí? What is this? What can you see? Orange. Orange. How many can you see? How many? Three. Three, okay. Orange. Este es un Orange. nombre que lo podemos contar. One orange. Two oranges. Three oranges. Take a look at this picture. What can you see, class? I Two can orange. see two oranges. Entonces, este es un ejemplo de countable nouns. Cosas que puedo contar. ¿Qué más puedo contar? Look, I have some other examples. Y muchas veces hacemos referencia a este tema cuando hablamos de comida, pero se puede aplicar en el contexto en el que nosotros vamos a verlo en la clase, ¿sí? Lugares. Lugares que puedo y no puedo contar. What can you see here, class? What is this? Is this an orange or not? No, potato. I, this is a potato. So, if you want to express that you are seeing, that you are looking at a potato, you can easily say, this is a potato, or you can use the expression one. This is one potato. ¿Sí? Una. Ambas expresiones significan uno. Estoy contabilizando ese nombre. En el caso de las frutas, verduras, cosas que sí podemos contabilizar. What can you see here? We see tomatoes, ok. As you may see, we have more than one tomato. A solo lo ocupamos para cosas en singular, nombres en singular. Aquí ya no tengo solo un tomate, tengo más de uno. ¿Será que puedo decir a tomato? Not right, because we are referring to a group of nouns. So in this case, it's plural. Yes. What can you see here? Bananas. Desde que pasa a ser plural, no podemos agregar este cuantificador, el quantifier, a and an. Solo se usa para singular nouns, nombres en singular, lugares en singular. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de nombre en singular. Entonces, para el plural, cosas que sí puedo contar, pero que es en plural, en este caso solo pluralizo los nombres. Okay. Ya no puedo agregar un cuantificador como en el caso de el singular, sino solo pluralizo los nombres y ya los estoy haciendo contables. El singular sería
tomato, uno, un tomato, el plural sería tomatoes. Singular, banana. What is the plural of banana? Bananas. Ok, vaya. Bananas. Repasemos entonces la importancia de saber que hay dos tipos de nombres. ¿Cuáles son los dos tipos de nombres, clase? We have two type of nouns. ¿Cuáles son? Singular en plural. ¿Será que le llamamos singular en plural nouns? ¿O será esta categoría, clase? Countable Countables nouns. and non-countable. Incontable. Bien. Okay. Recuerden, dos grupos de nombres, los que puedo contar, en los que yo puedo contar, claro, puedo contar individualmente o puedo contar grupalmente aquellos nombres. Sí, ahí está. Pero hay cosas que yo no puedo contar. Oh, que hay más ejemplos de comida que podemos contar. Ya lo vamos a poner en otro contexto nosotros. Si se fijan, hay otro grupo, cosas que yo no puedo contar. Por ejemplo, la segunda categoría de nombres le llamaríamos uncountable nouns. No, que no se pueden contar uncountable nouns. As you may see here, the definition is going to be things or nouns that I can't count. ¿Sí? Cosas que yo no puedo contar. Vamos a ocupar otro quantifier. Ya no puede ser a, and. A en and solo es para cosas que puedo contar. Acá, cosas que yo no puedo contar, voy a ocupar some. Some, ¿ok? Por ejemplo, bread, el pan. ¿Será que podemos contar el pan, clase? O contamos las piezas de pan. Fruit. ¿Podemos contar la fruta? Probably not. Pero podemos agrupar y ya contar individualmente categorías de frutas. Juice. Es un líquido, it's a liquid. Can we count juice? No, we cannot. Pero podemos contar los vasos, las tazas de jugo. ¿Sí? Entonces vean, cosas que no se cuentan podemos convertirlas en cosas contables, pero necesitamos ahí agregar una categoría contable. Convertirlo o adaptarlo a algo que se pueda contar. Ok. Revisemos la diapositiva anterior. ¿Sí? Vayan tomando nota de los quantifiers. Aquí hay un quantifier. Look. A. One puede ser un quantifier. Y nos hace falta aquí an. Vamos a agregar por acá. Ya llevamos tres, miren, an, a, and one. Tres quantifiers que necesitamos recordar. ¿Cuál sería el cuarto? As you may see, here we have number four. Ese sería el cuarto quantifier que vamos a aprender. Some, que solo se ocupa con uncountable nouns. Cosas que yo no puedo contar. ¿Por qué? Probablemente hay muchos de esa categoría y es difícil para mí contarlos, ojo, porque literal no se puede contar. Por ejemplo, el azúcar, los granitos de azúcar, it's not possible, no se puede contar. ¿No? Cosas que ¿Cómo se pronuncia quantifier? acá está, miren ese salt. Countable. Countables and uncountables. Countables Countable. and uncountables. Vaya, vimos la segunda categoría de nombres que son los uncountables.
countables, los que yo no puedo contar. Countable. Para los que no puedo contar, ocupamos some. ¿Sí? Ahí está. Ok. Revisemos más ejemplos. If you see, vamos a agregar entonces un cuarto quantifier. Miren. Okay. Vamos a Okay. agregar el número 4. Any. Y a la par tengo un comparativo que es some. Revisemos cuándo voy a ocupar some y cuándo voy a ocupar any. Look, estos dos quantifiers entran en el grupo de uncountables, cosas que yo no puedo contar. Some and any entran en la categoría de cosas que no puedo contar. What's the difference then? If you see some, it's whenever we want to make affirmative statements. And I am going to use the opposite, any, whenever I want to make negative statements or interrogative statements. Yes. Some. Revisemos entonces la categoría de uncountable nouns. Y luego vamos a adaptar esa misma categoría, some and any, para cosas que sí puedo contar. Look. Vean los primeros ejemplos acá. We have some rice. ¿Será que podemos contar el arroz, clase? We have some rice. ¿Sí? ¿Se nos es posible contar granito por granito el arroz? We have some rice. Not rice. No podemos contarlo. Entonces, miren, es un claro ejemplo de nombres no contables. We don't have any rice. Para oraciones negativas, we don't have, ya no podemos decir we don't have some rice. We are going to say we don't have any rice. ¿Cuándo también necesito usar any? Para preguntas. Do we have any rice? ¿Tenemos arroz? Do we have any rice? Okay. Ahora revisemos entonces la otra categoría. Some and any, que también se puede usar con nombres contables. Veamos si aplica también esta categoría, countable nouns. Look, here I have the other group of examples. We have some watermelons. En este ejemplo, ¿podemos contar las sandías o no? One watermelon, two watermelons, three watermelons, yes or not? ¿Sí se pueden contar o no? ¿Qué piensan? Can we count watermelons? Yes, we can. Claro que podemos. Entonces, some and any, que son dos quantifiers, fácilmente podemos también adaptar. Afirmativos, negativos e interrogativos. Con contables y no contables. ¿Ok? Let's take a look at some other examples. If you see, we are going to take a look at some examples. Vamos a ver con otro contexto. Si se van al libro, if you go to the book,
There, you are going to find some examples. Revisemos entonces ahora la misma información en diferente contexto. Ayer estábamos trabajando con esto, que es la introducción, ¿sí? Vamos a ver. Okay. Take a look at these examples. As you may see, here we have some information or the description about Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Here we go. Okay, there is a beautiful lobby. Lobby. Pueden buscar el nombre contable por acá. Look. Lobby, beautiful lobby, acompañado de un adjetivo. There are comfortable rooms. Ah, es un nombre. Sí, salas cómodas. Claro que es un nombre. There is a huge parking lot. Desde acá pongamos parking lot. Vamos a poner solo los nombres. Lobby, rooms, parking lot es otro nombre. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There are two very dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Revisen los 8 ejemplos que tenemos acá. Vamos a poner en categorías. Lobby. ¿Cuántos lobbies tenemos por acá? ¿Cuántos nombres pueden ver en este ejemplo? How many? Is it one lobby? Two lobbies? Three lobbies. How many can you see? We have one. Okay. ¿Se puede contar o no? Yes. Yes, we can. Primer punto, checked. Sí lo puedo contar. ¿Singular o plural? Is it singular or plural? Singular. Singular. Entonces dijimos que para los contables, singular, puedo ocupar fácilmente este quantifier. Perfecto. Ejemplo número 2. There are some, well, there are comfortable rooms. Ok, revisemos. Is it countable or not? ¿Se puede contar o no? Room. Maybe. Probably, right? Maybe. Maybe. Piensen en su lugar de trabajo. ¿Será que pueden contar los espacios o los salones o las áreas habitación? ¿Cómo les llamaríamos? ¿Sí? Salones, probablemente. Yes. Rooms. One room, two rooms, three rooms, four rooms. Ok. Entonces, si en el ejemplo número 2 yo le quiero agregar un quantifier, ¿cuál usaríamos, clase? Some. Muy bien. ¿Por qué ocupamos some? Because. 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 The plural. Because is plural, entonces podemos ocupar fácilmente some. Uno, because is plural. ¿Y porque es afirmativo? Estoy diciendo que sí hay. Number yes. Three, ¿qué piensan en la 3? There is a huge parking lot. ¿Podemos contar los parqueos? El parking lot, el parqueadero, es el lugar grande donde podemos visualizar una cantidad grande de automóviles parqueados, parking lots. ¿Será que lo podemos contar? No.
No. ¿Qué otra opinión, clase? ¿Sí o no? ¿Can we count it or not? Of course. Yes, we Yes. can. Claro, por ejemplo, si van a un mall, Yeah. pensemos en algo que sea grande, tal vez Metrocentro. It's a very huge mall. Pueden contar diferentes áreas en donde se permite parquear. Ah, oh, hay un parqueo, dos parqueos, tres, cuatro. Sí se puede. Perfecto. Pero en el ejemplo hace referencia a uno. Yes. Ok. Countable noun. Sí se puede contar. Singular or plural. It's singular. Singular. Por eso miren el quantifier que ocupamos. Es siguiente, elevator. ¿Será que es un countable o non-countable nouns? Elevators. ¿Puedo contar los elevadores? No los puedo contar. Yes. ¿Qué categoría será? Yes, I can't. Yes. One elevator, two elevators, three elevators. Ok, ya sabemos que sí se puede contar. ¿Es it singular o plural? Plural. 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 Ok. Agreguemos entonces un quantifier a la expresión. ¿Cuáles ocuparían clase? There are Some, some high tech elevators. Ok, y si se fijan en el ejemplo, como está we siendo are. específico el ejemplo, por eso es que aquí pasan a cuantificar directamente. Hay tres. En Yes. caso de el cuantificador, cuando yo no sé la cantidad precisa, ocupo un quantifier. Cuando sí tengo el dato exacto, claro, ocupo el número 3. High tech elevators. Siguiente ejemplo. Vámonos con Mrs. Aguilar, la señora Aguilar. Revisemos el primer nombre. Reception area. Ok, primer aspecto. Is it countable or not non-countable? Reception Countable. area. Countable. Countable, right? Yes. One reception area, un área de recepción. Two reception areas, three reception areas. Perfecto. ¿Será singular o plural? Singular. It's singular or plural? Singular. Singular, right? As you may see, here I have the idea. There Aquí me lo is dice, there is. Ah, por eso miren el quantifier. there is a That we are using is this one. Ah. ¿Qué si quieren ocupar otro quantifier? ¿Cuál ocuparían? Si yo no quiero ocupar A, ¿cuál más podrían usar, clase? There is. Look. One. Annie. One, yes, one. Vamos a poner ambos ejemplos. There is a narrow reception area. Sí, yo quiero ser más específica. Puedo decir, there is The one. one. I want narrow No. reception area. Ok, ahorita si se fijan, solo son casos afirmativos. Ya les vamos a incluir la negación cuando no hay un lugar. Número dos, ¿qué nombre tienen por ahí? Dining rooms. Dining rooms. Rooms. What is a dining room, class? Dining rooms. ¿Qué será esto? What is a dining room? El comedor. Un comedor, perfecto. Un comedor, un área que probablemente está cerca de la cafetería. Si no hay una cafetería en la empresa,
Por lo menos las mesas para comer. Un comedor. Dining room. Perfecto. Primer aspecto. Is it countable or non-countable? Dining Contable. rooms. It's countable. Perfect. Is it singular or plural? Plural. 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 ¿Cómo sé que es plural? Uno. Veo el nombre en plural. Rooms. Y dos. Yeah. Look. There are. Porque veo el uso de there are. Ok. Agreguemos un quantifier. Aquí hay un cuantificador. Pero Two. podemos ocupar otro. ¿Qué otro ocuparían? There are. Some. We can say some. Very. Dining rooms. Información específica. ¿Cuántos son? There are two. Two Very. dirty dining rooms. Dining rooms. ¿Ven entonces la idea de un cuantificador? Es información en general. Ya cuando cuantifico usando números, es información específica. Hay algunos. ¿Qué es este adjetivo, clase? Very. ¿Cómo están esos dining rooms? There are two very dining rooms. Sucios. Ah, en lugar de decir que en toda la empresa o todos los dining rooms son sucios, puedo ser específico. Hay dos de todos los dining rooms que están sucios. Para eso es un quantifier también, para dar información en general, no concreta. Number four de ese ejemplo. No, it's number three from this example. Photocopy center. Is this countable or non-countable class? This is photocopy center. One photocopy center. Two photocopy centers. Three photocopy centers. Is it countable or not? Yes. Yes, it is. ¿Cómo saben que es contable? ¿Cómo me doy cuenta si es contable o no? Because it's Because singular, it's one Muy photocopy bien. center. Exactly. Exactly. ¿Hay formas de darme cuenta si es contable o no? Si ya se adapta al número 2, two photocopy centers, three photocopy centers. Ah, sí, ya puedo ir agregando un número que ya no es singular. Sí es contable. Dos. Dijimos que era accountable nouns. Ahora revisemos. Is it singular or plural? You said it's singular. Vean el Singular. cuantificador que ocupan. And. Porque la siguiente palabra, que es un adjetivo, inicia con vocal. Yes. And ugly. We Ugly. cannot use a ugly. It's incorrect. We are going to use instead the quantifier and. Okay. And the last one. Take a look at this noun. ¿En qué grupo de nombres entra? ¿Es this countable This. or non-countable nouns? This is. Is it countable or not? Accountable. It's countable. Desde que yo lo veo en plural, sé que es contable. That's it. La duda me puede entrar cuando hay un nombre en singular. Pero si ya está en plural, como offices, elevators, rooms, ahí ya sé que es contable. Perfecto. Ok, agreguémosle un quantifier. Is it singular or plural? It's plural. ¿Qué cuantificador ocuparán ustedes entonces? Podríamos decir.
some. There are some. There are some small. There are some small offices. Offices. Y si quiero ser específico, podemos agregar un número, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas oficinas pequeñas podríamos decir? There are. Three. Three. Small. Offices. Perfecto. Ok. Eso es en el caso de oraciones afirmativas. Pero, ¿qué pasaría si no hay uno de estos lugares en el lugar de trabajo del señor Paz, Mr. Paz? O en el lugar de trabajo de la señora Aguilar. Ok, let's compare. Comparemos. A beautiful lobby. ¿Será que también la señora Aguilar tiene un lobby en su lugar de trabajo? Is there a beautiful lobby? Revisen por acá, comparemos. No. No. Entonces ahí podemos generar una negación y diríamos que en su lugar de trabajo, there is not or there isn't any, o pongámoslo en singular, there isn't no a beautiful love. En el caso de los singulares, look, ocupo este cuantificador. No. Haciendo referencia a como si yo ocupo este número. There is zero. Pero como no se escucha tan bien decir el cero en referencia a la ausencia de el lugar, por eso ponemos la negación. There is no a beautiful lobby. Teacher, entonces, ¿será que there is no es lo mismo que there isn't? There isn't. Yes. ¿Qué piensa? Yes. Yes, right. Solo que there isn't. Esta es la combinación del verbo to be y una negación que es el not. Pongámoslo en forma completa para que vean la diferencia. El not, esto ya no es un cuantificador. Es una negación. El no, la palabra no es así, es un cuantificador, esa palabra. Imagínense una sola vocal, perdón, una sola consonante al final, lo convierte en otra parte de gramática. Es una negación. La palabra no, ese sí, es un quantifier. Y ambas tienen el mismo significado o me dan la misma idea. Ok. Revisemos uno de los ejemplos de Mrs. Aguilar. Teacher, una consulta. Dígame, Gilberto. Si yo estoy utilizando no como plural, no tendría que agregar la S en glory. Ok, pongamos uno como plural. Excelente. Revisemos en el caso de dining rooms. Miren, este es un plural. Mr. Paz, ¿tiene dining rooms en su lugar de trabajo? No veo, ¿verdad? Ah, hagamos una negación. Plural, decimos que there are no dining
rooms. Dejémoslo sin el adjetivo sucios, porque en sí no hay. Entonces no podemos describir los lugares, los dining rooms en su trabajo, porque ni siquiera existe. There are no dining rooms, o podría decir, there aren't any dining rooms. En el caso del plural, si se fijan, como ya llevo una negación, no puedo hacer una doble negación. Así como yo no puedo tener dos vocales juntas en una oración, no puedo tener dos expresiones de negación juntas en una oración también. Entonces, any, como es un cuantificador, no hay ningún problema. Not es una negación. Any es un quantifier. Por eso pueden ir juntas. No puedo decir esto, miren. There aren't. No. No. Uno, porque es plural. Dos, porque ya tengo una negación anteriormente. ¿Okay? Solo es cuestión de práctica, ¿sí? La idea es, más que todo, dar una introducción a los quantifiers. ¿Ok? Aquí estamos. Vale, les voy a enviar entonces esta. ¿Necesitan un ejemplo extra? Si necesitan, vamos, díganme. Podemos ponerlo ahorita antes de movernos al siguiente ejercicio. Questions, comments. Let me send this one. Ok. Creo que todos observaron cómo hicimos el análisis del ejercicio, ¿sí? Tratamos de ver si es countable o non-countable. Perfecto. Luego. Teacher. Sí, dígame. Teacher. Yes. Sigo sin entender por qué no le pusimos la S al lobby. Al lobby. Porque en el ejemplo solo hablábamos de uno. Mira. Pero como estamos utilizando un quantifier de plural, perdón, singular, ¿no? A plural. Este. Sí. No tendríamos que agregar la S al final del no. No, el no. No, el no lo ocupamos para ambos. Mean, no. Dining rooms, plural. No. Singular. Ah, se usan los dos. Ese, ahora ese sí, sí entiendo. Se adapta, sí, perfecto. Igual yo el. Yo creí que solo era ah, para uno. Ok, tal vez es la confusión. Y en el caso de any. Teacher, consulta. También, fíjense que any también se ocupa singular y plural. Perdón, sí, dígame. Me interrumpí. Por ejemplo, there is no a beautiful lobby. Podría decir también, there is no. No one beautiful lobby. Veamos, redactémoslo. There is no one. No. ¿Cómo lo siente en clase? There is no one. Yo creo que se puede generar confusión porque no want, esas dos palabritas juntas es nadie. No want es nadie. Se ocupa para personas incluso, no para lugares. There is no one, no hay nadie. Okay. Entonces, por eso, en lugar de el uno, ocupamos un cuantificador para no entrar en la confusión. Yes. Quitémosle acá. There is no a lobby. Y
Quitémosle el adjetivo para que no nos vayamos a confundir. ¿Será que podemos ocupar el any? No, ese sería singular. There isn't any lobby. No hay ningún lobby. Oop, there isn't any lobby. Lobbies. Creo que se adapta mejor el any en plural. En singular, el no. Es el que más se adapta. Puede dar confusión. Ok, let me send this one. Vamos a tener una práctica. Ok, y vamos a volver a el ejercicio anterior. ¿Cuántos quantifiers hemos visto? Hagamos la recopilación. Ya vimos a en an. Some en any. Y le agregamos uno más al final que era el no. No. Con la estructura there is and there are son los más utilizados. Si yo no quiero ocupar un quantifier y quiero ser específico, ocupo números. Esa es la diferencia entre un quantifier y un número. Que la información es en general. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos parques hay en su neighborhood? How many parks are there in your neighborhood? ¿Pueden contarlos? Uno, ¿será que hay dos, hay tres? ¿Cuántos supermarkets? How many supermarkets are there in your neighborhood? ¿Cuántos supermercados hay en su neighborhood? Ah, ok. Ahí ustedes ya empiezan a tratar de recopilar la información. Si es que sé un número en específico, si no recuerdo cuántos son en total, ocupo un quantifier. ¿Sí? ¿Cuántas oficinas hay en su lugar de trabajo? How many offices are there at your workplace? No tengo idea cuántas oficinas habrán, teacher. Ah, there are some, hay algunas. Si sé el número específico, ocupo un número, ¿sí? How many, let me see. ¿Cuántos empleados hay en su lugar de trabajo? ¿Los pueden contar? ¿Sí? ¿Será que tienen alguna idea cuántos hay? Not really. Not really. Ah, entonces saben que hay muchos. ¿Sí? Entonces podemos ocupar un quantifier porque no hay un dato específico. ¿Cuántos de todos esos empleados son sus compañeros de trabajo cercanos? Ah, it's specific information. Ahí yo puedo contar, contabilizar. Solo dos son los más cercanos. Tres, cuatro. Ocupo números cuando ya es información en no a detalle, más general, ocupo un quantifier, ¿ok? So, before we continue with the practice, I need to check who is in the English class. Remember to have cameras on, cámaras encendidas. Aquí vamos, Esperanza Yamilet Hernández Cañas. Present, teacher. Esperanza Evelyn Janet Zapata Archila. Present, teacher. Evelyn Janet, Gilberto Lazo Funes. I am here, teacher. Ok, Gilberto, Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. All right. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay, there you are. José Alexander Barrera Magaña.
Okay, Alex is right there. Jose Hernán Cortés Cortés. I'm here, teacher. Okay, excellent. Jose Renberto Calderón Pacheco. Here. Okay, there you are, Jose Roberto Revelo Calderón. José Roberto. Carla Lorena Navarro Ruiz. Present. Okay. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, there you are. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Okay, Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. Okay, Nubia. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Okay, there you are, Oscar Enrique Arias Aragón. Oscar Enrique. Ahí está, muy bien, excelente. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente, teacher. Okay, Salvador. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tatiana en Valeria Michelle Monje Valencia. Ok, ahí estamos. Recuerden, hacemos el actualizado de la asistencia más tarde. Me imagino que debe estar lloviendo o leía por ahí en el chat problemas de señal. Así que esperemos que igual acá no nos afecte la tormenta. Listen. Uno de los temas que necesitamos practicar entonces son los quantifiers, there is and there are, y le vamos a agregar algo más, las prepositions of place. Todo esto que vamos haciendo lo van a ocupar cuando describan la dirección de su lugar de trabajo. Ahí lo vamos a hacer. For this, we are going to complete with class number 18, some extra vocabulary about prepositions of place. This is going to be a practice. Ya vimos tres preposiciones de lugar. Probablemente le agregamos unas cuantas. Class number 18, prepositions of place. This is going to be a practice. Clase, ¿cuáles se acuerdan? Which ones do you remember? ¿Cuáles palabritas llamadas preposición vimos anteriormente? ¿Cuáles eran? Les ayudo. In. At. On. And at. Agreguemos unas cuantas más. In, on, and at. Preposiciones de lugar. ¿Qué es una preposición? Es aquella palabra que va acompañando a un nombre y puede describir cantidad, puede describir lugar. En este caso estamos aprendiendo a describir lugares. Ok, aparte de las prepositions, vamos a ocupar el uso de este verbo o esta expresión. There is and there are. There isn't and there aren't. Okay? And that's it. Ya luego vamos a hacer esta práctica. Lo van a hacer con sus compañeros. The use of prepositions of place. As you may see, here I have some extra prepositions. Ya saben manejar esta, in, on, y increíblemente no aparece at en mi lista de prepositions, pero claro, ya la pueden ocupar. Entonces, tenemos unas cuantas. ¿Cuáles ven por aquí, clase? Ayúdenme a leer. What's this? Next, next to. Okay, continue. Near. Let's repeat. Near. 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 Close to. Close
to, close to, across from, across from, opposite, in front of, in back of, in back of, or behind, between, on the corner of, on the corner of. Okay. Entonces, hablando de prepositions, puedo tener aquellas que yo solo les llamo prepositions, que son las palabras o aquellas expresiones que solo están formadas de una sola palabra. A eso le llamo prepositions. In, on, between. Pero, ¿qué pasa con aquellas que están formadas por un grupo de palabras? Miren esta. Uno y dos. Dos palabras. Next to. Close to. Across from. Son dos expresiones. A esa yo le llamo prepositional phrases. Son frases ya. Preposicionales. Ya no es una sola palabra, sino que es una frase completa que me indica un lugar. Así que por si las escuchan por ahí como prepositional phrases, es lo mismo, es una preposición. Solo que acompañada de más de una palabra. Okay, that's it. Let's review. ¿Será que conocen el significado? Next to. What is the meaning of next to? ¿Qué será esta preposición, clase? What is next to? A la par de. Okay, a la par de. Next to. Near. Near. Cerca. Cerca. Close to. Lejos de. Ambas significan cerca. Near, cerca. En close to, cerca o cercano a. Vean la, cómo cambia. Cercano a, cerca de, podría ser incluso la adaptación. Across from. What is this class? Across from. Across from. Esa es una acción, es un verbo. Across. Sí. Bueno, cruzando. Al cruzar de, estoy en un punto, me dirijo al otro y para dirigirme al siguiente debo de cruzar. Casi siempre hace referencia a una calle. Al cruzar de una calle, across from, hay una calle que lo divide, hay una avenida que lo divide. Across from. Opposite. Opposite. Opuesto a. Opuesto. Opposite. In front of. In front of. ¿Qué? Se unen esos dos sonidos. En frente de. Decimos tough. In front of. In front of. Front of. En frente de un lugar de otro. En frente de. In back of. Existe lo contrario. In back of. Enfrente. Atrás de. O podría decir fácilmente behind. Behind. Detrás. Detrás. Perfecto. Between. Between. Entre. Entre cuántas cosas. Cuántos lugares. Between solo se ocupa para dos. Algo que está en medio de dos cosas. Dos lugares. Si ya quiero referirme que está en medio de varios lugares, ahí ocupo among. Among. Exactly. Among.
Eso es entre, en medio de, más de dos lugares. On the corner of. On the corner of. En la esquina de. En la esquina de. Esquina de. Ok, vaya, miren, entonces ahora vamos a mezclar todo. There is, there are. Algunos quantifiers. Y le vamos a agregar prepositions. A ver qué resulta. There is, there are, quantifiers and prepositions. Look, the first example that I have here, it's a question. Hay una pregunta por acá. Janice, ¿la que me ayuda a leerla? This question. Solo la pregunta. Go, please. Is there a laundromat near here? Ok, analicemos esta pregunta. Is there a laundromat near here? ¿Será que ven algún quantifier en esta pregunta? Is there a laundromat near here? ¿Algún quantifier que vean? Yes. Well, okay. Where is it? Or which is it? Aquí hay un quantifier. Perfecto. ¿Podrán ver alguna preposición por ahí? Can you see a preposition or prepositional phrase? Yes, near. Near. Perfecto. Ya ven cómo vamos combinando todo. Tenemos por acá, is there, más un quantifier, más una preposición. Perfecto. Siguiente ejemplo. En este caso son afirmaciones y negaciones. Is there a laundromat near here? Is there a laundromat near here? Hernán, ayúdeme con la afirmativa. Yes, there is one across from the shopping center. Perfect, thank you. Analicemos esta expresión. Yes, there is. Vamos, clase. Identifiquen el quantifier, cuantificador. One. Información muy específica. Identifiquemos la preposición. Let's identify the preposition. Let's identify the preposition. Across from. Oh, look. Across from. Okay. Excellent. Ya ven cómo vamos combinando there is, there are, prepositions and quantifier. How about the negative expression? Let me ask Gilberto. Chicos, ahorita me aparecen los que tienen cámara encendida. Ya me voy a ir con los que tienen cámara apagada, ¿ok? Ayúdenme a leer, Gilberto. Negative statement. Is there a... No. No. There is not, but there is one next to the library. Library. Perfect. Library. Clase, busquen el quantifier. Do you see any quantifier in this expression? One. Oh, one. It's very specific. Can you see any preposition? Next to. Next to. Perfect. Okay, and that's it. Algo que también me llama la atención es que estas preguntas les están dando una respuesta completa. La respuesta corta sería hasta acá. Yes, there is. No, there isn't. Is there a laundromat near here? Yes, there is. No, there isn't. Resaltemos algo más, clase. Si recuerdan, yo les decía que el mismo auxiliar o el mismo verbo que inicia mi pregunta es el que yo voy a ocupar en mi respuesta. No puedo ocupar aquí otro que no tenga relación con el de mi pregunta.
Okay, y para la respuesta completa, es como que yo repita nuevamente la información de mi pregunta. Estoy reafirmando, dando una doble confirmación o corrigiendo a la negación que yo hice en mi respuesta corta. Para eso sirven las respuestas largas o completas. Para afirmar dos veces o nuevamente o para corregir si es que existe una negación. Okay. Next one. Take a look at the next example. Let's look for those ones. Veamos si Esperanza está por ahí. Esperanza Chamilet. Can you read the question, please? Read the question. If are there any que no sé cómo se pronuncia. Okay, grocery stores. Grocery stores. Okay, are there any grocery store around here? Excellent. ¿Qué está preguntando? Clase o Esperanza, si me ayudan. ¿Qué pregunta está este statement? ¿Qué está consultando? Are there any grocery stores around here? ¿Qué si hay? ¿Alguna? ¿Cómo traducimos? Grocery store. Ayer decíamos que era una grocery store. Okay. Vamos, lean otra vez la pregunta y me la dicen en Spanish. Are there any grocery stores around here? ¿Hay alguna tienda? ¿Tienda de comestibles? ¿De aquí? Tienda de comestibles, podemos decir algo. ¿Alguna tienda de comestibles cerca de acá? Perfecto. Identifiquen el quantifier. ¿Cuál quantifier ven por ahí? Any. Y any dijimos que lo puedo ocupar en negación y en preguntas. Perfecto. Can you see any preposition right here? Prepositions. De este grupo, las prepositions, ¿cuál ven por ahí? Ah, no está en mi lista, pero ¿cuál creen que es? ¿Cuál es la preposition? Around. Excelente, esta es. Miren, así que pueden agregarle en la lista de las prepositions. Around, alrededor. Ok. Y tenemos tres respuestas. Number one. Preguntémosle y pidámosle ayuda a Tatiana y luego a Nubia, ¿ok? Tatiana, vamos con la primera respuesta. Are there any grocery stores around here? Yes, there are some nice stores. Okay. No sé cómo se pronuncia eso. Pine Street. Perfect. Yes, there are some nice stores on Pine Street. Revisemos, clase, alguna preposición que vean por ahí en la respuesta primera. Prepositions. On. ¿Será some or on? On. ¿Y qué piensan de on, some? On. Esa no es una preposición, ese es un quantifier. Quantifier. Perfecto, ya vemos. Hoy lo hice al revés. Pregunté primero la preposition and then the quantifier. Great job, class. Next one, vamos, Nubia. Siguiente ejemplo. No. There aren't good there
are some Third Avenue. But. Okay, perfect. Clase. Revisemos otra vez. Prepositions. Look for the preposition, please. Prepositions. Look. Always on. Oh, it's okay. On. Do you see any quantifier here? Some. Muy bien. ¿Qué más podemos rescatar de ese ejercicio? Respuesta afirmativa. Ocupando some. Respuesta negativa. No es que ocupé en la respuesta negativa some, sino que desde acá inicia la expresión afirmativa. No vayamos a confundir esto. Desde aquí inicia toda una oración afirmativa. Por eso es que ven el uso de some en una respuesta negativa. ¿Sí? Son dos oraciones conectadas por una expresión que es but. Doctor, But there are some on Third Avenue. Next one. Vamos con la última. Leslie. ¿Será por ahí Leslie? Que nos ayude. Yes. Go, please. Can you read this one? No, there aren't any around here. Okay, vamos. Busquen la preposition. Let's look for the preposition on that statement. Prepositions. Around. Around. Do you see any quantifier? Any. That's right. Any, because we are referring to a negative statement. Okay, no sé si quedó claro entonces por qué aquí estoy ocupando some, aún que estoy usando una oración negativa por acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque dijimos que any es el único que puede ir en una oración negativa. Some no se puede ocupar en negativas. ¿Is it clear? No sé si se captó esa idea. ¿Is it clear? Yes? No? Do you want me to repeat? No, van a decir. Un quantifier. No. Okay. Vaya, ahora ya sin ver las partes de la estructura. Revisemos las respuestas entonces. Is there a laundromat near here? Is there a laundromat near here? Affirmative, class. Respóndanme si hay o no una lavandería cerca de acá. Is there a laundromat near here? Yes, there is. Yes, there is. Okay, continue. Yes, there is. There's one across from the shopping center. Perfect. Dígame que no hay. Is there a laundromat near here? No, there isn't. But there is one next to the library. Perfect. Example number two. Are there any grocery stores around here? There are some stores on Pine Street. All right. Dígame que no hay. Are there any grocery stores around here? No. No, there aren't. But there are some on Third Avenue. Okay, or there aren't any around here. There we go. Pongámoslo en práctica.
Ocupemos preposiciones, ocupemos quantifiers en un contexto real. ¿Pueden ver el mapa? Can you see this map? Or not? Creo que ya se está compartiendo. Yes. Yes, I can. Ok. Hagamos nuevamente esto. My workplace. Este no es el parque, va a ser mi lugar de trabajo. My workplace. Y yo les consulto si hay o no hay. Okay, a ver cómo nos va. My workplace. Escuchen la pregunta. Is there, singular, is there any park near here? Is there any park near here? ¿Será que hay un parque cerca de acá? Is there any park? No. No. No, right? No hay. No. ¿Cómo me dicen que no hay? No, there isn't. No, there isn't. Es una respuesta corta. Oh, no, there isn't any park near here. Perfect. Is there a restaurant near here? Is there a restaurant near here? ¿Será que hay algún restaurante cerca de acá? Yes, there is a restaurant. I like it. There is a restaurant. O si pueden ser específicos, pueden decir there is one restaurant. Que no veo ningún restaurant por acá que se repite. Ok, clase, siguiente pregunta. Is there a school near here? Yes, there is one school. Yes, there is one school. Si no quiero ser específica, yes, there is a school near here. Is there a bank near here? Bank. Is there a bank yes. near here? Yes, there is a bank. Yes, there is a bank. Ok, y agreguémosle preposiciones ahora. Where is the bank? ¿En dónde está el banco? Where is the bank? The bank is on the corner of the barrister. Perfecto, está en la esquina, on the corner of. O podríamos decir, solo las avenidas y las calles que ven por ahí. The bank is on... On First Avenue. On First Avenue and Barrios Street. Está sobre la First Avenue y and Barrios Street. ¿Sí? Perfecto. Ocupamos otra preposición. Hey, class. Where is the Sport Palace? Comparemos el Sport Palace. Where is the Sport Palace? ¿En dónde está? Y lo comparamos con estos dos lugares. ¿Qué preposición ocuparían? Where is the Sport Palace? Between. Sport Palace. Ocupen una preposición, perfecto. Between. In front or of between. Park. Is between. Is between. Y luego mencionan los dos lugares. Between. Between. The school. Is between the school. And the bank. The bank. Ahora denme esa misma información sobre el Sport Palace, pero ocupando la preposición on. Where is the Sport Palace, class? Preposición on. The Sport Palace
is on various street. Is on various street. That's all right. No sé si se va comprendiendo el ejercicio. Ya le agregamos prepositions, quantifiers, and the use of there is and there are. Ok, pausemos. Quiero verlos. Casi no los he visto. ¿Cómo van con el ejercicio? Tatiana, Salvador, Nubia, Lorini, Janice, Evelyn. ¿Cómo se sienten? Renberto, Leslie, Esperanza. How do you feel? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Están listos para la práctica? Are you ready? Yes, practice. Yes. Yes. Sí, pero no es. Yes, teacher, I am. No, teacher, I am not. Be honest. More or less. Ah, more or less. Okay. Bueno, voy a enviar a practicar en grupos, ¿sí? Para que escuchen a sus compañeros, que podamos hacerlo en grupos. Let me open this exercise. Hay mucho que podemos practicar con este tema, las prepositions, quantifiers, places, el nombre de lugares incluso. Aquí vamos. Let me open this and show you what we are going to do. Wow, take a look at the time. Miren la hora que es. Qué rápido. Va muy rápido la clase. Okay. Empecemos con este ejercicio práctico. Listen, les voy a enviar dos enlaces. But first, antes de crear los grupos, lo mismo. ¿Quién puede compartir pantalla y quién no? Por lo menos quiero tres que puedan compartir pantalla. Yo puedo. Lorini es una, entonces ella se va con un grupo. ¿Quién más? Yo puedo, teacher. All right. Who was? No logré ver quién me dijo yo puedo. Who was it? Yo. Ok, Gilberto. Uno más. Gilberto se va con grupo uno, Lorini con el dos y el tres. ¿Quién se va con el tres? Who can try to share the screen? Tratar de compartir pantalla. Yo, yeah, teacher. Ok, Leslie. Y Leslie se da con grupo 3. Vale. Listen. Voy a compartir por lo menos dos enlaces. Primero vamos a practicar con el más fácil. The easiest one. The use of there is and there are. ¿Sí? Luego vamos a ocupar un ejercicio con quantifiers. Y el último ejercicio sería con preposiciones. Prepositions, para que podamos enlazar todo lo que hemos visto. Prepositions, quantifiers, and the use of there is and there. Se lo voy a estar enviando al WhatsApp y aquí en Zoom también, para que puedan tener acceso al ejercicio. Here we go, class. Okay, go to WhatsApp. There we have the first link. Go to the chat from here. There you're going to find the same information. Okay. Vámonos a las salas. Here we go, class. Ahí voy a andar ayudándolos. En preguntas, ustedes van a apoyarse con sus compañeros y también con la teacher. Okay. Vamos, class. Let's go. It's time to work. There we go. Excellent. Go with your classmates. Ah, Salvador. Tengo a dos oyentes.
I'm just missing Esperanza and Jose Roberto. Go with your classmates. Pero me ayuda un poquito porque no entiendo mucho de esto. Y ayer no estuve en la clase. Pero vale, son con y en plural. Ay, no hay. Yes. Vamos a completar. Pero solo voy a copiar las. ¿Con qué lo vamos a completar hoy? Okay, sí. Es que yo mejor me guío en el cuadro. Bye. Complete with isn't are. Aren't. Aren't. Yes, there is. Aren't. See, there is a post office. Yeah. Yeah. But there a post office. There are two bars, Roberto. A ver. This one. Post office. Ah, sí, aquí está. Yes. Entonces. Is. Sí. There is. Sí, va. Is también, ¿no? No. No. Porque son. Are. Are. They are. No, espérame. Sí. Plural. Espérame. Ajá, sí. There are. Ok. Ahora vamos a ver. Cines. Yes. Okay. Ah, yes. Is también. There is. Sí. Next. Next. There are. Ahí está. Ten yes. Cars. The cars. Ten cars. Ten cars. Plural, ¿verdad? Yes. Sí. There are. Yeah, no, pero y hay 10 no. Cars. No. Ya lo entonces sería no, there aren't. Yes, there isn't. There aren't. Aren't or are not, I veo usted. Bye. There okay. A swimming pool. Busquemos una piscina. El de dulce. El una de piscina. Dulce. No hay. No, va. Vale, no. Entonces. Sería. There isn't. Uy, no sé por qué no me copié todo. There isn't. Ajá. El hospital, sí. Yes. There is. A hospital. Vaya. For sub. Verifiquen más abajo. Solo una no salió mal. Sí. Solo una. Ah, pues era Arendt. Pero es que como que se veía igual. Ajá, que solo tres quizás había. Y que pusimos este también, ¿verdad? Dulces. Sí. Pero ese es como store, creo. Es cierto, es como. Ajá. De ropa. Ah, okay. Ah, pues. Bueno, pero solo una. No estamos mal. ¿Y el otro link? ¿O solamente ese iba a ser? Ya lo envió. Not really, ahorita se los envío. Questions about this, vamos relajados. Relax. Okay. ¿Cómo se sienten con there is and there are? Easy. Easy?
Sí, podemos distinguir there is and there are. Yes. Yes. Vaya, veamos si podemos ocupar yes. Entonces some and any. Vamos a ver solo dos. Some and any. Voy a compartir el siguiente okay. Enlace. Is this one? ¿A dónde se los comparto? ¿Aquí a Zoom o WhatsApp? Donde sea, me da igual en los dos. Okay, it's okay on WhatsApp, you said. So, go and check WhatsApp. There you have the second one. Ah, that's the one. Open it. It says some or any. Drag, arrastrar. Arrastrar some or any. Vayan leyéndolo. Solo son... Ese es el ejercicio. De abajo. Scroll down. Scroll down. Ese. We need... Is it some or any? Up, up, up. Arriba están. Sí, esa. Go up, go up, go up. Ese cuadrito celeste. Ese es. Ok. Y dice drag. Arrastra. Some or any. ¿Con qué completaríamos la 1? We need apple. Ok, ya se van a ir. Excellent. Keep on working. La segunda sería any. Es que definición de supermercado. El otro restaurante, el que tiene antes a la paz. Este. Ese es un restaurante, ajá. Y el que está arriba es como una panadería, porque tiene un pan arriba. Bakery shop. Solo hay uno. Entonces, por eso está este. Tendría que ser negativo. Por eso somos un equipo. Yes, pienso que debería ser negativo, pero no sé qué dicen los demás porque no se encuentran los cuatro supermarkets. Pero pongámonos de acuerdo. Probably just one supermarket. Yes. No more. Yes. La siguiente. Así como la de la piscina, que no hay. Correcto. Yo sigo teniendo dudas con lo del de 10 cars. Yo también tengo dudas. Sí, con sí. Creo que es tener... que solamente hay uno, un carrito. Dos y hay un azulito. El amarillo, el busito. El amarillo, el azul. Pero sí, no, pero estamos hablando de cars. Solamente hay dos. Este es el busito sería más. Igual que este. Ajá, correcto. Solo serían dos carros. Dos carros. No. Tendría que ser igualmente negativa. ¿Cómo es cuantificar? Es Arians. ¿Va? No hay 10 tarros. No. Arians. Así, ¿verdad? Así sería. Por lo demás, todos estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok. Okay. There you go. You know, even though creo que se cambió, pero sí está bien.
That's all right. Excellent. Excellent. How yeah. do you feel? Good job. ¿Cómo se sienten con there is, there are, there is and there aren't? How do you feel with this topic? Easy. Easy? Vale. Vamos no, a ver entonces no, unos yes. cuantos quantifiers. Go to WhatsApp. En WhatsApp se encuentra el segundo enlace. Open it. The second one, it's about the use of some and any. Son dos quantifiers nada más ahorita. ¿Sí? Go to WhatsApp. Open the second one, and there you have it. Este segundo enlace. Oh, please. Juan y Ani. Ah, no. We. Lo voy a agarrar yo. Ajá, and change it. Ajá, just switch it. Ahí está. It says, la indicación es drop, drag. Arrastrar y dejar caer. Ese. Drag and drop. Tienen las palabritas en rojo, some and any. ¿Sí? Si ustedes consideran que van a complementarla con some, toman la palabra some y la arrastran hasta la... Ahí está, ya te van a ir. Vamos, clase. Voy a estar escuchándolos. Go, please. We okay. need some or any apples. La cuestión que... Some apples. Que lo hicimos. No, number one. Ahí viene la teacher. Pregunta. En las últimas dos. Bueno, la última, mejor dicho. Vaya. ¿Por qué tienen duda en la número? Bueno, no sé qué número. La, y, vaya. La es que teníamos duda, perdón. Sí. Teníamos duda en la penúltima. ¿Va? Okay. Are there any person for me? Pero creo que los tres llegamos a la conclusión que porque era. Interrogativo, no se puede contar. Aunque estaba, no sé si es por eso o me, nos puede dar otra explicación así más tal no, cual no. ustedes han dicho. Uh-huh. Esa es la razón justa. Vaya. Y vamos para preguntas y negaciones. Negación. No importa si es caso... singular o plural. Y, este Ajá. y en el caso no, de la no, última, es una pregunta. I am so thirsty. Can I have some water, please? Y ahí, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ocupar entonces any? Any. Si es cierto que es pregunta. La ¿Sí? razón Así es por eso mismo digo, porque es un nombre no contable. El agua no lo puedo contar, es un líquido. Ah, ya. Por eso es que siempre que existe una pregunta, un nombre que es no contable, lo ocupamos como some. Some yeah. water. Excelente, buena Evelyn. Ok. ¿Sí? Si no, estaremos diciendo, can I have any water, please? ¿Podría darme ningún o ninguna agua, por favor? There isn't any water in the fridge. Muy bien. Yeah. That's it. ¿Solo eso ahora va, teacher? Ahorita sí, esos dos. Dos. Okay. Sí, si ya finalizaron, váyanse sí. al grupo principal y esperen a los demás. Rachel, okay. Si no es que hay más preguntas, ahorita que estamos aquí en el grupo pequeño, vamos, preguntas sobre esto. You know, la clase de ayer solo dimos una pequeña introducción. Aquí es donde estamos en la práctica ahorita. This is the practice. So, don't worry. Si no hay preguntas, vayan al grupo principal. Rachel. Okay. Thank you. There you go. All right, let me check on that one. Do you have questions? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Or comments about this exercise? Abajo. Abajo está un botoncito que voy a salir de la sala. No. No. Oh. ¿Qué? Se han vuelto expertos en el tema, entonces. Some and any. Y eso que solo son dos quantifiers. ¿Sí? ¿Cuándo ocupo some y cuándo ocupo any entonces?
No sé, teachers. Some lo ocupo para nombres no contables. No contables. ¿Y qué pasa si el nombre no contable está en una pregunta? Siempre voy a ocupar some. ¿Cuándo ocupo any? Any. It's for negative. Para negativos. And interrogative. Pero recuerden, any, sí es cierto que es para preguntas, pero any acompaña a un nombre contable. Si ya en mi pregunta el nombre es no contable, no puedo ocupar any. Voy a ocupar some. ¿Sí? Aunque en la mayoría de casos, any es el que prevalece en las preguntas. Pero si existe esa excepción, que el nombre no se puede contar, por ejemplo, miren la última. Can I have some water, please? Es una pregunta, claro. ¿Por qué no puedo ocupar any en esa pregunta? Porque water no se puede contar. Entonces ahí lo acompaño con some. That's it. Vale, chicos, vámonos al grupo principal. Great job. Let's go. It's time to go back. Okay, time to come back. Two exercises. The use of some and any. Okay, ahora como grupo principal, las a class. Questions, comments about this exercise. ¿Cómo se sienten con there is, there are, there isn't, there aren't? Some and any. Solo dos quantifiers les puse por el tiempo, ¿no? Porque hay muchas prácticas con los demás quantifiers. Ok. Si necesitan una última práctica por el tiempo, hagámoslo con el libro, ¿ok? Let's go to the book. And there you're going to find some exercises. Vean acá cómo se aplica todos estos temas. Quantifiers. As you may see, here we have a conversation. ¿Quiénes son ellos, clase? Can you tell me what's his name? What's her name? ¿Cómo se llamarán ellos? Who is him? Will. Will. Tania and Will. Tania and Will. ¿De qué habla Tania and Will? Let's find out. Lectura comprensiva. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Ah, ya empezaron la conversación. ¿De qué están hablando? Pregunta sobre una dirección. ¿Dónde está? ¿Qué está buscando Will? Where is Melbourne building? ¿Qué es esto, clase? What is a building? What is that? Empecemos primero con el vocabulario. El edificio Melbourne. El edificio llamado Melbourne. I don't live here. Yo no vivo acá. Siguiente. Tania. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? There are four buildings. Which one do you need? Which one? ¿Se acuerdan de esta WH question? Which? ¿Cuál? Estamos eligiendo uno entre cuatro edificios. ¿Cuál necesita? Ok. Hay cuatro edificios llamados Melbourne. ¿Cuál necesita de todos? A girl told me to go to the building on Main Street. Una chica me dijo, told me es el verbo en pasado. Me dijo, told me to go, me pidió o me dijo que fuera al edificio que está en donde clase. On
Main Street. Main Street. Ah, Main ya Street. Sabemos cuál de los cuatro edificios necesita Will. I know it. Lo conozco. I know it. It's down the street. Down the street. On the left side. It's down the street on the left side. A tu lado o al lado izquierdo. Al finalizar la calle o ahí al fondo en la calle en el lado izquierdo. Thanks. I have to ask you something else. Otra pregunta. I have to ask you something else. La que le va a preguntar. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Revisemos la información. ¿De qué están hablando entonces? Will. ¿Qué pasa con Will? What's going on with Will? Will is looking for some building. Will yes. Is asking. No sé si es un kid o un boy, pongámosle. It's a new boy in town. Es nuevo en la ciudad, ¿verdad? It's a new boy in town. ¿Qué pasa con Will? ¿Qué está haciendo Will? What is he looking for? ¿Se acuerdan del verbo look for? What is he looking for? The marble building. Mm-hmm. ¿Qué está buscando? Look for. He's looking for the Melbourne building. ¿Para qué lo estaba buscando? ¿Se dieron cuenta? ¿Para qué lo busca? Why is he looking for the Melbourne building? Nadie captó la idea. ¿Por qué anda buscando ese edificio así? He has some interviews. Yes. Yes, Alex. One more time, please. Tell your classmates. We'll have some interviews on that. All right. He has some interviews there. Tiene entrevistas. ¿En qué lugar específico del edificio tiene las entrevistas? Training. En el training. Training center. Exactly, en el training center. Dentro del edificio, ¿cuántos training centers hay? Miren, aquí ocupan el verbo, la expresión there are. There are some. No, there are a lot of. Este es otro quantifier. Some, si es cierto que no es específico, pero es reducida la cantidad. Se puede contar muchas veces con los dedos. Some. A lot of es algo que ya no podemos contar fácilmente. ¿Sí? And that's it. Ok, let's repeat class. Terminemos esta actividad repitiendo, ¿ok? Everybody, open your microphones and let's repeat. Hello, can you help Hello. Me? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl
Call me. Go to the building on Main Street. One more time. Go to the building on Main Street. One more time. A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. Okay. I know it. I know it. I know it. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Thanks. I have to ask something else. One more time. Thanks, I have to ask you something else. I have to ask Thanks, you, I have you something, else. Something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers. There are a lot of training centers. Okay, now complete. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. I have interviews there. Thank you again. Thank you again. Bye-bye. There we go. Okay, siguiente pregunta para que sigamos. Where is the building? Where is the Melbourne building? ¿En dónde se encuentra el que él necesita? Where is that building located? Look for the information, please. Where is Melbourne building? It's down the street on the left side. All right. Aquí hay parte de la información. Perfecto. It's down the street on the left side. Can you be more specific? There is between Main and King Street. Ah, okay. It's between Main and King Street. Aquí tenemos parte de la información on Main Street as well. Okay, class? So, because of the time, we are not going to practice this conversation. Probably tomorrow, we are going to include this conversation so you can practice with your classmates. Ok, vale. ¿Qué hemos hecho ahora? Hagamos la recopilación de todo lo que hemos hecho, el repaso final de la clase. Agregamos todo. Primera actividad. Bueno, en general, ¿qué hicimos? What did we do? Hablamos de nombres contables y no contables. Dijimos que solo podemos contar el qué? Nouns. No. We have two groups of nouns. ¿Cuáles son los dos grupos de nombres? Countables and non-countables. En la primera categoría, countable nouns, puedo tener singular en plural. Okay, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Luego, en base a los countables y non-countable nouns, ahí divido los quantifiers. Can you give me some examples about the quantifiers that we can use with countable nouns? ¿Cuáles quantifiers podemos usar con countable nouns? Yes. Some and any. No. And some and any. Claro, entran en la categoría
¿Cuáles puedo ocupar con no? Los que no puedo contar. No, and no, any. No, any. Any. Y también some. Pónganlo por ahí en el grupito. Some, entren ambos. Ok, veíamos los nombres, los quantifiers. Luego vimos prepositions. Solo habíamos visto tres preposiciones. In, on, and at. ¿Cuáles otras se acuerdan? Next to. Next to, yes. In between. Near. Across from. Near, across from. Behind. In back of. Exactly, yes, any other? On the corner of. On the corner of, yes. There we go, okay. Luego identificamos prepositions, identificamos quantifiers, singulares, plurales. Y así nos fuimos, okay. La idea es que para mañana o a más tardar el jueves seamos capaces de decir en dónde se encuentra mi lugar de trabajo, mencionando calles, preposiciones, quantifiers, ¿sí? Esa es la idea. Ok. All right, ese es el reto, mejor dicho. Listen, ¿quién no estaba en la primer toma de asistencia? Let me ask you if I didn't hear Evelyn Janet at the beginning, but I guess she's there, right? Ahí está, excellent. How about José Roberto Revelo? Is he there? ¿Será que está por ahí? Let me see. I cannot see him. No lo veo. How about Maxi Giovanni? He never came back. And Cindy Alejandra. Vale, los demás sí. Ahí está su asistencia de este día, chicos. Y estamos siendo bien puntuales. ¿Alguna pregunta o comentario, clase, con respecto a la clase de ahora? Questions. Do you need more practice for tomorrow's class? ¿Alguna parte que quieran reforzar mañana al inicio? ¿Sí? Antes de movernos a otro tema. Yes, no. Okay. Si no hay más preguntas, time is over. Let's stop the class here. And let me tell you, thank you, class. You did a great job today. So, let's continue tomorrow. Okay. No, have a good bye night, bye. Class. Gracias por todo. Nos vemos entonces mañana. See you, good night. See you, good night. Good night, everybody. Bye. See you, class. Great job. Bye-bye. Bye-bye, take care. Am I on the... Bye, Esperanza. Bye bye.